Hola guapos, les traemos un reto ahora. El reto es a ver quién se pone más chucho o como le llamen ustedes. Yo le llamo chucho. ¡Chanchitos! Espérate. El reto es ponérselo en la panza. El reto es que nosotros vamos a decidir dónde se lo va a poner. Nilson empieza a decirle a Julio dónde se va a poner el chuchito. En la teta. Ah, a ver si aguanta. Tiene que aguantar. Hoy va la Carolina. En la nariz. Pues sí. En la ceja. Ah. Ah, ya. No está aguantando. Mira. Ahora va de Nilson. Vos dale a Nilson. No, vos le vas a decir el. Yo a Nilson. ¿Dónde la va a poner? En el párpado. No, el párpado no. No. Aquí. No, ahí no se espera, puede. Espera, quiero ver. En una ceja. Ahora continúa vos, Carolina. Ay. Vos, va vos en. ¿A dónde? Decí rápido. Claro. ¿Quién? Te toca. ¿Y aquí para quién? Decile dónde se lo va a poner. Puede ser en la mano, en el pecho. En la mano. En cualquier parte de la mano. El antebrazo. Es el dedo. O yo en el hombro, aquí. Aquí. Va, pero quita la camisa entonces. Enseña las la costillas. Mira, que tú sí que me le quitó la chucha. Hoy le toca a la Caro. Hoy le toca a la Carolina. Voy yo. En la nariz. En la nariz. Pero aquí ve. No, aquí en la ve. Nariz no, porque. Ah, es otra parte que no habíamos dicho, ¿verdad? Aquí ve. En una bosa. Aquí ves. La de también. Yo voy de última a sentir el dolor. Pero el niño perdió. Uy, Perdió. Se le disparó el chucho. A ver si lo tiene que volver a poner. ¿Cómo te voy a poner? Porque se desliza la piel de uno. Oye, esto sí, oye. Falta el mío, niña, en el buche. ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya, mira! ¡Ay, en el buche, mira! ¡Qué confundida, está! ¡Sí, ve! Ya perdió. Perdió porque no lo supo. Dicen que ya perdieron. Bueno, comenzó. En la chiche. Pero en la mera, en el mero pezón. No, eso duele. Ah, vas. Aquí. Nada. Qué sacrificio este. Ahora. En el labio, ponételo. En el labio. Ay, no duele. ¿Vos decís que no? Ay, el del pezón me duele un chingo. Ya, a vos te dieron una chicha también. El pezón te lo tenía que haber puesto. No me dieron el pezón, a mí me dieron una chicha nada. Nada, hoy tenés que comer así como andás. ¿Y usted por qué se lo quitó? Ay, lo que pierden le vamos a poner más chucho todavía. Ay, no, pero ya este pezón ya no lo aguanto. Perdió entonces. Ni el de la ceja. Gano yo entonces. Ganó Julio. Mira cómo se queda. Mira la chucha, mira la chucha. Bueno, te quedo como mi chita. Todo maltratada el pezón.
¡Ay! Ahorita vamos a la comida del perro. ¡Ey, no! Ese ya estaba destapado. Un palito. ¿A vos qué te gusta el palito? A Ede. ¿A vos? Dice. Esas cositas son bien buenas. ¿Los que se tripan? Ah, no. Yo he comido unas que son como papas. Papas. Pero no sé cómo es que se llaman. ¿No te recordás vos cómo se llaman? ¿El qué? Un abanico también. Esas cosas son como papas. Papacitas. No, son como estos churros, pero... pero son como papas. Tienen la figura de papa. Mira lo que es un medio con un chicho. Ahora... vamos a hacer que haga una fila más grande de chichos para arriba. ¿Cómo el que haga una fila de chichos? Destrabar los dos. Sí, está arriba, ya no está. El que termine de llegar el último chicho puesto. Sin que se le doble esa cosa. ¿No le doblan? Porque son bastantes. Comienza Benito. Mientras nosotros nos comemos el churro y no le dejamos nada. Vos decís que no le doblan. ¿Así no? ¿Cómo? Tiene que llevarlo parado. Sí, no le puede. Dele. Eso es el reto. El que si él ni sabe que es algo parado. Mi voz sí. Ni tampoco. Solo parado, vepa. No, arriba. Arriba tiene que ir poniendo. Abajo tiene que ir agarrando, así no es. Así no es. Mira, ¿eh? Así lo tiene que ir haciendo, mire, mire. Bajo y... nada, pues. ¿Cuál va a la cara? Uh-huh. Va a comer. ¿Y se tocaron cuando yo bajé con este piquete que está como ven? No se puede hablar, tiene que agarrarlo de abajo. De abajo, y como lo tengo que agarrar de abajo, si ves, tengo que abrir el otro para irle poniendo. ¿Ves? Déjalo, Benito. No te digo, mira eso. Mira eso. Un anillo como el de Julio. Ah, se lo dobló, mira. Después lo tiene que levantar desde abajo. ¿Mira? Lo tiene que levantar desde abajo cuando termine de engancharlo. Me fuera una chica, vuelvo. Uno, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 segundos aguantó nada más. Ya te soltaron, pues. Mira, mira, mira. Ya prendió. Yo. ¿Usted iba a la cara, pues? No, usted va. Usted no había prendido, ¿dónde? Julio, el maestro. Va, pero ya había empezado yo, mira, ya lo tenía yo armado ahí. Si lo bota, pierde. Si lo sigue botando, va a perder. Tiene que llevarlo desde el principio todo. A ver que aguante más. Deja, pero no tiene que ser tramposo. Le pica el Bonifacio. Mira, lo sostuvo, mira. Mira. Uno, dos, tres. Cuatro nada más. Cuatro. Duró cuatro, Julio lleva 10. Hola, Carlos. Hoy vamos, Carolina. Nada, yo soy otro, ¿ves? No, pero ya no, porque yo no voy a meter más cuando ustedes metieron un poquito. Pierden ustedes, pierdo yo, pierdo. A ver, ¿cómo va? Destrábelo, chudito. Se vea limpio eso. A ver, ¿de quién dura más? A ver, eso vamos a ver ahorita.
Porque a mí no me vences tan fácil. Ya llevo una. Una. No le bonifacia. Ay, la bonifacia. La está de tramposo. Mira. Ah, le preparo con un chuto, le preparo con un chuto. El que más le ha hartado chuto soy yo aquí. Mira. Por eso es el último. Tiene la mano más cerca del churro y huele todavía a tiro con el panque. Levántelo. De abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro. Ah, bótalo ya mejor. Veintisiete, veintiocho, veintinueve, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Ella le puso menos, ella le puso menos. No. ¿Ve? Porque le puso menos y estos eran los demás que estaban aquí. Vivían. Así es que perdió. ¿O voy yo? Le ganó la cagada. Le ganó. Vamos a ver vos, pues. Botalo ya, le dice. ¿Cómo ves que iba ganando? ¿Cómo que es su cumpleaños, Bau? Uh-huh. ¿Qué es tu cumpleaños, María? Dijo Uchi. Ay, que me tiemblan las manos, puro viejito. ¿Qué dicen, Bonifacia? Porque Julio tiene pura desgracia. Uno, ah, no, porque no me contaste, no se vale. La Caro ganó. La Caro ganó en primer lugar. Julio quedó en el segundo. Él hizo que en el tercero. Y que no dice que iba a arrasar no, conmigo, pues. Nada, porque no, no sirven. Estas cosas ya se arruinaron porque vos las tocaste. Así no se vale. Todo esto está arruinado porque vos lo tocaste. Vos todo lo que tocas arruinaste. Me tengo. Voy a hagamos algo. ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé. Vete a Bonifacia. ¿Y qué es? Ay, me asustó. Ah, sí, ve una torre, así ve. Va, aquí pone la B. Ah, no, no le caigas. Es que debes de ponerle base, firmes. Le va a poner la pata. Uy, sí, va. Va, va. Va, 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 va. Ya lo volví a dar. ¿Cómo lo ponen en un boladito de hierro aquí? Dársele cubierta a Bache. Dárselo que va a Chepe. ¿Voy yo qué? Estaba haciendo tu torre ahorita. Dame, 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 da. Si la torre cae, perdés. Es que no se va a caer, uno tiene que ser positivo. Se te está cayendo. No, uno tiene que ser positivo, pero la vida es negativa. Mira. Se le cayó. Y le pegó el otro en la panza. Y eso, vos. Wow.
Ya perdió. Veis, pero no contamos cuánto yo hice. Dale, seguí. No, Julio va. Julio. Va, como ayer que gané, que terminé de poner todos los chuchos. Pues sí, pero uno. Hay lugares. Ah, si no se vale. ¿Por qué? Porque lo estás poniendo bien, cabal. Va. Como que fuera una mariposa de mi lado, que es decir. Una mariposa. ¡Vaya! 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 Ni una cosa. Está bien la cámara. Ahora subí tu dembow. Ah, un video en TikTok ahora. Publicas el dembow. Mira la bonita. Va, mira la bonita parte. Deja, Edison. ¡Ya! Pero tenés que unir las dos torres ahí de un solo. No, hija, de ahí. Los cablecitos unidos. ¿Cuáles cablecitos? Entonces ganó Chepe. No, porque ayer le quedó, no me quedó firme. Ganó la cara, Lila. Otra vuelta, dos pulgadas ganaron. Somos perdedores. ¿Y ahora qué hacemos? No sé. Con esto en las orejas. En el pelo. Mira, como Buda. Yo tengo a Chepe, digo, que agarrar el nombrado, a ver quién aguanta más. Ah, sí, es cierto. ¿A quién se lo ponen más? Hoy comienzo yo porque siempre comienzan ustedes. Comenzá. Todos los chuchos van a poner aquí. Todos los chuchos. Vaya, comiencen. Está mi brazo. Ey, pero esto duele, ya me empezó a doler, yo soy bien delicado, ¿verdad? ¡Ay! ¡Pero así no! ¡La Melissa le ganó! ¡No! ¡Ya no! ¡Ayúdame! ¡No aguanta el Bonifacio! Ah. ¡Ey, no! ¡Si mira cómo queda! ¡Sigue la cara, güey! ¿Quién de los dos? ¡La cara! ¿Cuánto aguanté yo? ¿Cuántos me pusieron a mí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 me pusieron a mí. 2 lleva la caro. 2 lleva la caro. Hasta que ya no aguante, dice. ¿Qué ves? 2, 4, 6, 7. 10 ya. No. Ah, no, ya no aguanta. ¿Cuántos quedan? Este ya viene. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Uno más. Por uno más. No, vaya de Nilsson. Tienen orden, niña. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay. 8, 9. ¿Cuánto lleva? 2, 4, 6, 8, 10. 10. 11. 12, 13. 14. ¡Ya! ¿Cuánto le ponemos? 15. 15. O 14, ¿no? 14, ¿no? No, ahí van a ver una seña. 1, 2, 1, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, ¿no? 15, no sé, ya lo había echado. Voy yo. Vuelve a Julio. En este brazo. Dale. Ve, pero no lo aguades, no te van a agarrar a gancho por tu piel dura de gallina. No lo aguades. Mami, ya de ti son mi diablo. Ya no. Bien. Soccer. No, pues no puede ser ganador siempre.
Todos me lo pusieron. Gané yo porque todos me lo pusieron, ¿ves? No, bueno, puede ser ganador siempre, trae esa mano. Lo que me puso el anito. Sí, duele. Y fuera bien enchanchado estaba ahí. Yo gané, yo gané. Vamos a empate con la Caro. ¿Por qué? Si vos te lo pusiste. Es todo. Doido, la Caro ganó dos veces, yo dos veces. Hoy lo vamos a retar nosotros. Este es el último reto ya porque ya vamos a cortar el video. A ver quién aguanta más en... ¿Quieres? En la oreja. No, en la oreja no, mucho bueno. En el labio. ¿Aquí? En el de arriba. ¿En este de aquí? Sí, porque el de abajo es más resistente. ¿Cuántos Chucho? Uno. Uno. No, pues no, somos, nosotros ya perdimos. Somos los perdedores de esta. Va, pero espérense, yo voy a contar. Uno, dos, tres. Ya. Al que aguante con más ganchos de esto. No, póngalos aquí, ve. Y el que termine de ponerse los ganchos aquí alrededor, los que le quepan, ese gana. Aquí me los puedo poner yo en toda la boca, ve. Va. Uno. Solo la vida de arriba se van a llenar de ganchos. Dos o tres, no sé cuándo les van a caber, depende. Así que, la cuenta de uno, dos, tres. Comienzan a agarrar gancho. Uno. Tienen que ver en la cámara cómo van quedando. Aquí en la cámara. Ay, ay, ay. Ay, Julio ya lloró. Me lo puse bien mal acomodado. No, que me puse uno bien raro, me lo puse. Uno. Bueno, dos. Y ya finalizamos con este video. Espero que les haya gustado. Uy, y no olviden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Miren a Julio llorando. Nos vemos, guapo. Ha ha ha.